Estamos trabajando juntos a full, no me abandonen, porque si no soy la única loca acá en el medio del agua entrenando y yo necesito que estén ahí conmigo. Tercera clase de este desafío de verano, la verdad que lo estamos dando todo. No lo piensen nada más que quiero estar flaquito para el verano. Eso es como lo primero que se dice. No, no, te juro, te lo firmo acá que si te pones a entrenar te vas a sentir muchísimo mejor y casi pasa a ser una necesidad de estar en movimiento. Acuérdate, esto no es solo para tu salud física, sino que le hace muy bien a tu salud mental. Acá trabajamos sin impacto, con elementos súper simples. Miren, por ejemplo, miren lo que tengo hoy, una pelota blanda. ¿Blanda cómo se hace? Se desinfla un poquito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es trabajar una zona que es de las más pedidas y de las más difíciles, me incluyo, aductor. Es re normal que tenga flojito el aductor, sobre todo las mujeres, obviamente. Son zonas difíciles. Decís, ¿cómo hago? ¿Qué voy a estar 2 horas haciendo aductores? Claramente no, pero te voy a dejar unos ejercicios específicos. Te van a cansar y es muy normal que por ahí te tiemble un poquito las piernas si estás cansada. ¿Descansás? ¿Volvés a retomar o repetís esta serie otros días? Así que espero que estén listos para entrenar conmigo. No se olviden que antes de cada entrenamiento, ¿qué tenemos que hacer? Una movilidad articular. La movilidad articular la enseñé en la primera clase. O sea que me pones pausa, te vas a la primera clase, ves cómo movemos el cuello para un lado y para el otro. Fíjate en base a lo que necesites. Pero no empieces a entrenar de una porque te podés lastimar y no tiene sentido. Entonces ahora sí vamos a lo nuestro. Vamos a agarrar esta pelotita. Una pelota tiene todo el mundo. Vos que tenés los chicos que juegan a la pelota todo el día, un sobrino, un hermanito, agarrás la pelota, se la desinflás un poco, no pasa nada. Y vamos a arrancar así. Ya veo que todos me dicen, ah, la que mandó a desinflar la pelota. Bueno, vamos a poner la pelota entre las rodillas. Vamos a hacer esto, mirá, vamos a tratar de acercar los taloncitos casi de bailarina, pero no. Van apenitas a las diagonales, o sea, donde van tus rodillas, flexionamos rodillas, la pancita bien adentro, despegamos talones y para mantener el equilibrio, yo les digo, esta base está en movimiento, por las dudas les aviso, ya veo que me caigo al agua. Vamos a poner las manitos en la cintura y lo que vamos a hacer, si necesitas te apoyas de algo, es apretar la pelota. Localizamos bien el movimiento y ahí le damos, ¿sí? Sostenemos ahí. En equilibrio, si podés equilibrio mejor, porque ya que estás trabajás el centro del cuerpo, el abdomen, que yo lo trabajo en todas las clases. Yo estoy en equilibrio y además con la base en movimiento, así que estoy haciendo un ejercicio espectacular. Trabajamos además un poquito los gemelos, ¿sí? Por supuesto que podés hacerlo apoyado también, pero es un poco más difícil para el tema de las rodillas. No hay ningún problema, cualquiera de las dos opciones. Y acá vas a sostener, vamos a contar hasta 15. 1, ya hicimos 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no abandones, 13, 14 y 15. Bien, ahí empezamos a despertar este músculo que estaba como tomando sol. Bien, en el ejercicio número 2, vamos a ir a una plancha de manos, ¿sí? Pero tiene una modificación. Bien, vamos a alinear acá. Ponemos las manitos justo debajo de los hombros. Acordate, nada de esto. Pancita bien adentro, espalda bien protegida. Vamos a apoyar los dedos de los pies. Y cuando yo te diga, vamos a despegar los hombros, elevar apenitas las rodillas que quedan a la altura de las caderas. Y ahí vamos a rebotar. 4, 5, 6, trabajo el abdomen también, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, 30, 17, vamos, 18, 19, 20, si ves que necesitas descansar, ¿qué se hace? Estiro, y las que están cancheras, vamos por 10 más, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien.
si canchereaste, lo hiciste sin parar completo, te felicito, capaz que estés para hacer una vuelta completa de toda la serie. Vamos a poner la pelota entre las rodillas porque vamos a trabajar el abdomen al mismo tiempo que trabajamos los aductores. Esta zona es muy importante para las mujeres, sobre todo para las mamás. Volver a tonificar la zona baja del abdomen, ¿sí? Es súper importante, no hay que dejarlo pasar. Vamos a darle firmeza, así que acordate, apoyo bien el ombligo, ajusto bien el abdomen, no quiebro cintura, costillas adentro, trabajo toda la zona abdominal y al apretar la pelota, cada vez que subimos, acordate, entrelazo los dedos, abro codos, subo y cada vez que subimos vamos a apretar la pelota. Dale, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, dale con ganas que no se va a pinchar la pelota, ¿eh? 7, 8, vamos, 9, 10 más, 10, aprieto, 9, 8, dale que vos podés, 7, 6, si necesitas descansar, podés descansar y volvés a retomar, 2 y 1, descansamos, podés traer las rodillas al pecho con la pelota y ahora mira, ahí donde estás, vas a hacer eso que hicimos, entrelazamos dedos, cruzamos detrás de la cabeza, abro codos, mentón abierto, espalda derecha, subo y ahora mira, traes todo hacia el centro y bajas la puntita de los pies sin despegar la cintura, dos, eso, tres, cuatro, lo hacemos lento, cinco, seis, siete, 8, 9, 10 y descansás. Trabajás la zona baja a full. En todo momento vas a apretar la pelota. Ahora mira, vas a traer acá y vas a estirar acá. Vas a traer y vas a estirar todo el tiempo apretando la pelota. Eso, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, aflojo, descansamos. Tómate estos segunditos para descansar. Obviamente, si necesitas un poquito más, te lo tomas. De acá, vamos a subir las piernas, aprieto la pelota full, bajo un poquito la diagonal y subimos a un ángulo recto. 2, 3, 4, 5, pancita adentro, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, descansamos, sostenemos ahí. Vamos a apoyar ahora los piecitos en el piso, pancita adentro. Apoyo la espalda, manos hacia abajo, pelvis lift, que ya lo hemos hecho. Pero ahora vamos a apretar la pelota, abrir y bajar. Lo hacemos en cuatro tiempos. Mira, uno, dos, tres, bajo. Dos, eso. Vamos por 10, tres. Trabajo los glúteos isquiotibiales. 4, eso. 5, vamos, que vos podés. Falta menos. 6 y 7. 8, vamos, dale, son 10. 9, aprieto cada vez, no sé si se llega a ver. Y en el 10 te vas a quedar arriba. ¿Viste cuando decías terminó? No, no terminó. De acá, mira, aprieto, 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 dale. Eso. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con la banda, trabajamos el abductor? Es decir, la parte externa de la pierna. Y ahora vamos a la parte interna y me quedo acá. Mientras tomo sol. Con protector, por supuesto. Lo puedes hacer al borde de la pileta, en la playa. ¿Por qué no? Eso, al borde del lago, en tu casa. En cualquier lado se pueden hacer estos ejercicios. Dale, 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 dale. Aflojo, bien. Descansen un poquito. Vamos que falta poquito. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar uno. Y para eso se van a sacar la pelota. Miren. Subís el torso y vas a abrir un poquito las piernas bien rotadas y cerrar.
Cada vez que abrís, subís el torso y cierra. 3. Eso. 4. Dale que se termina. 5. Dale al aductor. 6. 7. Vamos, dale. 8. 9. Sin forzar el cuello. Dale que falta poco. 12. 13. 14. Y ahora mira, te la complico. Te pones las manos debajo de la cola y batís acá chiquitito, 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 chiquitito. Esto sí es re de bailarina, es más, yo lo haría acá. Tuki, 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 tuki. Es difícil, ¿eh? Eso, dale, 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 dale. Puedes doblar un poquito las rodillas. Aflojo, llevas rodillitas al pecho. Descansás porque lo diste todo. Te pones de costadito y te cuento que si te resultó fácil la serie o la llevaste bien, podés repetir la serie completa una vez más. Si te salteaste alguna de las otras series, podés hacerla cuando tengas tiempo. Y acordate, trata de probarlo, trata de intensificarlo. Si no tenés pelota, hacelo con algún otro elemento como un almohadón, algo que tengas en casa, pero no dejes de entrenar y te espero a la próxima.